Un vehículo volcado y 5 más se vieron involucrados en un fuerte accidente sobre el cruce de la avenida Lapislázuli y la avenida Faro. Una intersección muy concurrida de dos avenidas donde debería existir un semáforo. El conductor del vehículo Pontiac en color verde, al ir circulando por la avenida Lapislázuli, impactó al vehículo compacto, mismo que terminó volcado, además de causarle afectaciones a otra camioneta que se encontraba estacionada. El vehículo Pontiac terminó su carrera impactado en una camioneta que se encontraba estacionada, misma que impactó a otros dos que se encontraban adelante. Sí, nos llamaron porque había un choque con volcadura en lo que es el cruce de Faro y Lapislázuli. Al llegar encontramos un vehículo impactado y el otro volcado, efectivamente. Y solamente había una persona que aparentaba estar lesionada. Es una femenina de 35 años. La cual se encuentra embarazada, entonces por sus condiciones es un poco más necesario vigilar su estado de salud. Ahorita están tomando decisiones si va a ser trasladada por medio de nosotros a una unidad médica o si tiene más desistimiento para ser atendida por su seguro particular. La carga vehicular sobre la avenida Lapislázuli y la avenida Faro es complicada, por lo que te sugerimos ser un poco paciente. Continúa informado con Tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.